Este proyecto lo llevamos desarrollando hace 2 años y medio en las veredas San José de León en Mutatá y la vereda Llano Grande en Dabeiba, Antioquia. Ustedes van a encontrar aquí 90 piezas bordadas, producidas por firmantes de la paz de las antiguas FARC, que bordaron junto con sus familiares y vecinos de estas veredas receptoras. Y también van a encontrar resonancias tejidas por miembros de la comunidad educativa de la sede de apartado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y además de mujeres del Grupo Tejedoras de la Esperanza de la Corporación Convivamos en Medellín. Y ahorita quisimos retornar a algunas de las actividades presenciales aquí en la Casa de la Cultura con esta exposición en la cual vamos a encontrar una serie de elementos que tejen y destejen miradas en torno a la construcción de paz. Es un acto también simbólico y significativo en tiempos del COVID, tiempos tan complejos como los que hemos vivido, pero también, y por eso lo simbólico, una forma de decir aquí estamos vivos, estamos reexistiendo, estamos construyendo nuevas perspectivas de futuro y así como los firmantes de paz y otros actores que han hecho de la construcción solidaria de los territorios una nueva apuesta por hacer de Colombia un país distinto, un país mejor, nosotros queremos aportar un grano de arena para tener este espacio y poder mostrar a todas las personas que se acerquen acá a la Casa de la Cultura que es posible construir de otra manera. Queremos que los espectadores conozcan esa otra versión de la historia hegemónica de la guerra y que se transforme, por eso los estamos invitando a destejer sus miradas, que las historias personales expuestas realmente permitan construir una historia colectiva, que también se animen los visitantes a expresar sus resonancias con hilo y aguja y aporten a este espacio expositivo con sus piezas. En ese sentido, además de visitar la exposición, los estamos invitando a unos talleres de resonancia textil que estarán, digamos, con una invitación abierta previa inscripción, pero donde podremos también poner nuestras propias resonancias textiles frente a estos relatos de los y las firmantes de la paz.